Por favor, vuelva pronto. Cuando yo no esté. Siguiente. Hola, Calamardo. ¿Cómo se supone que yo disfrute tu día libre si vienes de todos modos? Quiero que conozcas a mi nuevo amigo, mi amigo Burbuja. ¿Esta Burbuja es tu amigo? Bueno, es apuesto, no lo puedo negar. ¿Qué ordenarás? Yo no tengo hambre. Bien, gracias por venir. Espera, aún no has tomado la orden de Burbuja. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque tiene hambre. Es un objeto inanimado. Su dinero no vale nada. ¿Qué está diciendo, señor Calamardo? Todo dinero tiene valor aquí. En el crustáceo cascarudo servimos a todos. No tomaré la orden de una burbuja. Claro que lo harás. Y pobre de ti si no. Incluso si renuncias. Puedo tomar su orden. Espera, Burbuja. Yo ordenaré por ti. Croqueta de cangrejo, cangrejo en croqueta, cangrejo junior junior, doble libra de croqueta, super doble, roble de croqueta, croqueta con algas, cuarto de libra, doble libra. ¡Todo es tan delicioso! ¡Comerá una de cada una! ¿Una de cada una? ¡Adoro al Burbuja! Calamardo, lleva a nuestro mejor cliente a su mesa. Mi amigo tiene sed. ¿Qué tal un vaso de nuestro mejor champú? ¡Suena genial! Aquí está su producto para el cabello, señor. A él le gustan las pajillas flexibles. ¿Cómo dices? Dice que tiene un sabor extraño. ¿Tú qué opinas? ¡Don Cangrejo! Piensa en el cliente. ¡Qué tonto soy! Traje el champú dietético. ¡Ven, aquí está! ¡Una de cada una para Burbuja! ¡Oh, no, Calamardo! ¡Qué problema! ¡Estas cangreburgers tienen queso! ¿Eh? El amigo Burbuja sufre de intolerancia a la lactosa. ¡No puede comer queso! ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos? ¿Por qué no tomas estas cangreburgers? ¡Señor Calamardo! No te preocupes, amigo Burbuja. Calamardo hará unas cangreburgers nuevas. ¿Qué? ¿También es alérgico al pan? En realidad no le gustan los bordes. Y Calamardo, el ketchup debe estar debajo de la croqueta. Y Calamardo, el pepinillo va a la izquierda. Y Calamardo, deberías. Y Calamardo, y Calamardo, y Calamardo, y Calamardo. ¡Ten! Una de cada cosa. Sin queso, sin bordes. Pepinillo a la izquierda, cuatro chorros de ketchup. Pan de centeno, lechuga desinfectada y tomates de la granja estilo carnaval. Y si deseas algo más, tonto, haz el favor de no molestarme a mí. Fue una delicia. El dinero está en la mesa, don Cangrejo. Hasta luego, chicos. ¿No ves, Calamardo? El secreto de un restaurante está en el servicio. El cliente siempre tiene la razón. Recuerda esto y tendrás tanto éxito como yo algún día. Ah, tiene razón, don Cangrejo. Yo aprendí la lección. Y por cierto, Burbuja pagó la cuenta. ¿Qué es esto? Dinero, Burbuja. Al menos dejaron propina.